लाती हूँ टोप जो रखी है देर से, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे, बैठे हैं राह पे कब्जे दिल थाम के, खोल दे लब जरा और हंस के कह भी दे, होंठ खामोश है Nabila. No me gusta el comportamiento de tu hijo Ali. ¿Qué pasó, amor? ¿No viste? Ese Ali. ¿En qué tono y de qué manera? Se puso del lado de Chandni. No siempre piensas primero en el lado equivocado. Eres tan negativo. Has llamado negativo a tu dios virtual. ¿Qué más puedo decir? ¿No viste por qué Ali apoyó a Chandni? ¿Qué fue la razón? Oye, hay algo que se llama humanidad. Tratar de explicar. ¿No viste cómo Chandni sirvió a Inan Brother en el hospital? Yusma y Yusna, como ambas le gritaban, como ella cometió algo pecaminoso. Oh, su enfado estaba justificado. No, era absolutamente ilegal. Eres un tío tan sabio. No sé qué le pasa. ¿A quién llamaste tío? Obvio, al tío. ¿Y a quién? ¿Me parezco al tío? Quiero decirte que no lo creo, pero tú eres. Te estás burlando de mi forma física. Fitness, ¿y tú? De eso se trata el fitness. No tienes aptitud. Es inútil hablar contigo. Así que no hables conmigo. Y de todos modos, la verdad es siempre jeter. ¿De dónde salió este gilipollas? La palabra es amarga. La verdad siempre es amarga. Bueno, sea lo que sea, siempre es una amarga. ¿Estás pensando lo mismo que yo estoy pensando? Sí. Amigo, ¿qué hacemos de este Chandni? Divertime por ser tan bueno. Ella nos degrada delante de todos. Pero eso no es lo único que pasa por mi mente, ¿verdad? Ahora. Entonces, ¿qué más tienes en mente? Todo el tiempo en todo lugar. Ali la favorece cada vez. No, entendí. No sé por qué está haciendo esto. Porque la ama en secreto. ¿Qué? ¿Qué dices, hermano? Sí, sí, te estoy diciendo la verdad. Quiero decirte, lo he visto expresar su amor frente a Chandni. Entonces, ¿por qué no me dijiste eso antes? Porque pensé que después de escuchar la negación de la Chandni, Ali se alejará de ella. Pero esto no sucedió. Él no puede mantenerse alejado de ella. Voy a matar a Chandni. Ali es solo mía. Y no dejaré que sea de nadie más. Yo también quiero eso. Ali te pertenecerá solo a ti. Porque yo no puedo ver a Chandni para estar con otra persona. ¿Qué hacemos ahora? Hagamos lo que hagamos, lo haremos juntos. Así lo haremos. Que nuestro trabajo se hará. Y nada inapropiado sucede también. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que tenemos que crear odio en el corazón de Ali para Chandni. Para que se mantuviera alejado de él, para que ni siquiera pensara en simpatizar con ella. Tienes razón, pero ¿cómo sucederá todo esto? Te lo diré. Thank you.
Todo es claro en tus ojos que quiero escuchar. Pero en tus palabras hay algo que no quiero creer. ¿Me amas o no? Dime, Chandni. ¿Me amas o no? Dime rápido. Sí, Ali. Yo también te amo. Tal amor que no se puede lograr y seguirá siendo el mismo. Aunque eres la luna de Chandni, pero no perteneces a su Entonces te ves muy feliz. ¿Contento? ¿De qué me alegraría, tía? Ayer, pasaste, todo el día, con Ali según tu deseo. No te avergüences de hacer todo esto. Tía, estás pensando mal. Yo no hice nada de eso. ¿El ladrón alguna vez admitió su culpa? La salud del señor Imran se deterioró naturalmente. Al mismo tiempo tuviste la oportunidad. Pasar. Tiempo. Con Ali. ¿De qué hablas, tía? No estoy diciendo nada malo. Escúchame con atención. No seas un estorbo en el camino a la felicidad de mi hija. De lo contrario, no será bueno para ti. Nunca pensé en esa querida tía. La acción humana dice todo lo que está pasando dentro de una persona mente. Por eso te explico por última vez. Mantente alejado de Ali. Por favor, no hagas mi asesinato de carácter. No hice nada malo. En ese momento tuve que pedirle ayuda a Ali. Aparte de eso, no tengo nada en mi corazón para él. Reina del drama, así que empiezas tu drama en un minuto. Papá, ¿estás aquí? Sí. Tengo algo importante que decirte. Sí. Sí, dime. ¿Amas a Chandni? Papá, esto, ¿qué tipo de pregunta es esta? Dame la respuesta a lo que te pregunte. Punto. Lamento decirlo, pero yo no entiendo en qué sentido lo preguntas. Este es el mismo sentido. Lo que vi en tus ojos, anoche para Chandni. Papá, lo que pasó anoche. Eso estuvo mal, así que me puse del lado de Chandni. Mira, ella hizo tanto por esta casa y esa gente no. Incluso considerarlo como un ser humano. ¿Qué pasó en esa casa y qué no? No tienes nada que ver con eso. Papá, esa casa es de mi tío. Y Chandni es mi prima. Si alguien dirá mal de ella. Así que creo que es mi deber hablar de eso. Estás comprometido con Ushna. Y vivir en una casa entre dos chicas. Nos confundirá a todos. Por un lado estás comprometido con Ushna y por otro lado. Su actitud muestra claramente que usted. Amo a Chandni. Papá, es cierto que. Amo a Chandni. Pero eso no significa que yo. Por eso dañaré a Ushna. O alguien más. Si amabas a Chandni, ¿por qué te comprometiste con Ushna? Papá, no puedes hacerme esa pregunta. ¿Sabes muy bien por qué me comprometí con Ushna, y para qué? ¿Razón? Ali, este exceso de confianza tuyo, este amor tuyo escondido. Me humillará delante de Imran y su esposa.
Lo siento, papá, yo. Cuando veo a Chandni, no tengo control sobre mí mismo. Nabila. Oye, Nabila. ¿Qué sucedió? ¿Por qué siempre lloras? Tu hijo me va a volver loco. ¿Crees que estás bien antes? ¿Qué tontería dijiste? Nada. Ahora dime qué ha hecho mi hijo que te estás rompiendo como qué. No es romper, es comportarse. Es comportarse. En lugar de tratar de corregir mi vacancia, dime qué lo que ha sucedió. Mira, Nabila. No me gusta el comportamiento de tu hijo. Y yo pienso que tu hijo va a estropear mi honor en la familia y todos se reirán de mí. ¿Qué ha hecho ahora? Luke se ha comprometido con Ushna y ahora le ha entregado su corazón a Chandi. Oye, ¿de verdad? Qué romantizado es mi hijo. Se está enamorando de dos chicas. Nabila, esto no es una broma. Mira, tú sabes muy bien. Amo a Ashna desde el principio. Y yo quería. Ali se casaría con Ushna. Ahora, ¿de dónde vino este Chandni? Ella estuvo allí desde el primer día. Quiero decir que a mi hijo Ali le gusta desde el primer día. ¿Y cuántas veces te ha tratado de decir eso, pero? Pero, nunca, lo, escuchaste. Hombre, ahora dime qué va a pasar. No sé. Ahora lo que tengas que sufrir, tienes que sufrirlo tú. Estuve con mi hijo desde el primer día, y lo estaré. Quédate hasta el final. ¿Eres mi madre o su madre? Yo también soy madre junto con mi esposa. Y madre es solo madre. Y para una madre, la felicidad de sus hijos es más que nada, y nada es importante. Los dos juntos. Me volverá loco. Vamos. Espera un minuto, Chandni. Escúchame. Sí, dime. Te consideraba como mi hermana y... pero eras una serpiente. Mira aquí, Ushna. Pongo mis manos delante de ti. No seas tan cruel conmigo que caigo en mis propios ojos. Ya, has caído a los ojos de todos nosotros. ¿Qué opinas? Que me robaras mis derechos. Y te dejaré hacer eso. Nunca jamás. Hoy, tienes que responder a todas mis preguntas. No responderé ninguna de tus preguntas. Poner. No puedes irte sin responder mis preguntas. No. Chandni. Chandni. Tienes mucho coraje. Me ignoraste. Ashna, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de recordarle al pequeño de sus tiempos. Teme a Ala, hijo mío. No consideran a nadie inferior a ellos. Al menos así es como se llama muerto. Explícalo en tu propio idioma. Mantente alejado de Ali. ¿Habéis guardado el mandato de Ali?
Si llamó a Ali, entonces, ¿qué día del juicio final ha llegado? ¿Sabes? Llamó a papá para atrapar a papá. Quería que Ali fuera suyo desde el primer día. Vergüenza para todos ustedes. Nos avergonzamos, papá. Cállate, bebé. Eso es suficiente. Basta, tío John, ya no aguanto más esta humillación. Hijo de la luna, sé paciente. Cuando llegue el momento, todo estará bien. Sintió. Ya no va a ser así. Puedo soportar todo. Pero barro en mis pies. No puedo soportarlo. Estoy siendo repetidamente condenado por tal pecado que nunca he hecho. Hijo, todos son ciegos a la razón. Hay velos sobre sus mentes. Tío, lo que has hecho por mí, no puedo pagarlo. Pero puedo hacer eso. Puedo mantener la paz de esta casa sacrificándome. ¿Qué significa? Quiero que te cases con mi Adam. Y eso también inmediatamente. Hijo de la luna, ¿sabes? ¿Qué estás diciendo? Sí, tío. Lo sé bien. Sácame a mí y a esta familia de este dolor. Y casarme con Adam. Lo que ha sucedido. Nada, hombre. Solo come. Amigo, lo tomaré si te lo comes. Primero dime qué pasó. ¿Por qué tu boca cuelga como un camello? Mi nombre es Bablu. Sin plata. No he jurado. Amigo, solo hay una solución para este problema. ¿Qué? Es decir, te atreves. Y negarse a casarse con Ashna. Sí, mucha gente estará en tu contra en esta decisión. Pero con el tiempo, es probable que eso cambie. El tiempo es la esencia. Esto es burbuja. Esto me está dando una idea muy difícil. Amigo, es difícil pero no imposible. Así que atrévete a mirar, hombre. Todo estará bien. Solo sé valiente. Vamos. Lo pienso. Ushna, Ushna. Ushna, Ushna, Ushna. ¿Qué le pasa, señora? Oh, venido con tales noticias, que cuando no has oído tú, también volará se, aplicará. Bueno, entonces dime inmediatamente. Chan-ni ha accedido inmediatamente a casarse con Adam. Real. Usted está diciendo la verdad, señora. Sí, sí, estoy diciendo la verdad. Chan-ni también le dijo a Imran que quiere casarse. Inmediatamente. Eso fue maravilloso. No puedo creer que el plan de Adam Bai haya tenido éxito tan rápido. Se hará. Así que no lo pensé. Ustedes pensaron que estaba loco. Visto. Qué sabio es mi hijo. Jeje, mamá sabe.
De todos modos, házmelo saber. ¿Qué dijo papá? ¿Qué dijo él? Había accedido a casarse con Adam y Chandni desde el primer día. Solo entonces, haz que las manos de este claro de luna sean amarillas tan pronto como posible. Que este tormento se acabe de mi cabeza. Sí, así es, ahora puedes ser conocido como el Señor de los Anillos. Solo mírate. Ahora solo Ali es mía. Solo mío. Ali, ¿dónde estabas? Tu móvil es una mierda. Yo estaba con Bablu, el teléfono se apagó. Ali, hijo, sabes, el gran problema. Por favor, no crees. Suspenso. ¿Qué pasa? No recibí una llamada de Asmi. Y ella estaba diciendo que Chandni le ha pedido matrimonio a Adam y eso también de inmediato. ¿Pero por qué? Debe estar desconsolado por el matrimonio. ¿Por qué Chandni hizo esto? Una decisión tan repentina. Adam no sirve para eso. Sin piensa ron con Adam. No es un hijo de puta. Todo está mal con... Ok, yo. Tenemos que hablar con Chandni. Tiene que parar. Entonces ella te escuchará. Mamá le dijo lo mío. Tendré que escuchar. ¿Por qué creo que este tipo es alguien? Se levantará. Cuando sientes mi amor. Fiebre única, debe ser demasiado tarde. Amor a quien te rechaza. Hay un odio intenso. Te ruego, que el amor no te odie. Llamó a papá para atrapar a papá. Quiere que Ali sea suyo desde el primer día. Camino a la felicidad de mi hija. No seas obstáculo. Por eso te estoy comprendiendo por última vez. Mantente alejado de Ali. चांदनी का है चांद।